Todo empezó en una mesa de Blackball, en esa época Pool 51, en este pueblo, en Carmo. Con 15 años ya empecé a jugar, pero creo que la primera competición, pues a 17 años o algo así. Jugábamos aquí en el pueblo, descubrí un sitio en Igualada que se llama la Peña Blaugrana, y ahí empecé a participar en un ranking. Y a final de temporada quedé en el número 15 del ranking, y los 16 primeros se clasificaban para ir al snooker de Sabadell. El primer campeonato de Cataluña, donde me encontré a grandes jugadores como David Ureña, Carlos Valls, Joan Malmiñá. Un buen inicio, ¿no?, de competición, y a partir de aquí pues ya intentar participar en lo que había en esa época, que creo que yo, cuando empecé a jugar, era el momento en que el blackball iba de caída, ¿no? Porque los organizadores en ese momento creo que no les interesaba mucho que la gente pudiera viajar, pudiera salir afuera para aprender más, y dejaron de dar este tipo de premios, ¿no?, para ir a jugar afuera. Pues mi punto de inflexión fue cuando ya conocí a Joan Malmiñá, y empezamos a tener una relación pues muy amistosa. Él empezó a organizar lo que es la liga individual, y yo participé en la primera liga individual y gané la liga individual a la final a Jordi Torres. Creo que había en la fase final 32 jugadores. Fue un campeonato maravilloso, ¿no? Uno de los premios que tiene esta competición es un retrato que te hace un pintor de Sabadell, Jesús Led, y el Joan, pues sin decir nada, ¿no?, un día me tomaron unas fotos y nada, un día me encontré que tenía yo un retrato, ¿no?, de metro y medio por uno, y bueno, maravilloso, ¿no? Y después de este, pues nos hicimos otro retrato porque volví a ganar la competición. En este caso salimos con Joan los dos, ¿no? Los torneos que organiza Joan Malmiñá siempre tienen muchos detalles, ¿no? Joan en este aspecto siempre cuida mucho estas cositas, ¿no? Y por eso son los mejores. Quiere que el jugador esté por lo que tiene que estar, ¿no?, y que no haya ninguna preocupación, que disfrute. En esa época, con 20 años, 21, yo quería saber mucho, quería saber mucho, preguntabas, pero te dabas cuenta que no había, o sea, no había una unión. La gente, uno pensaba así, el otro así, no había nada definido, ¿no? Y Luis me enseñó que sí, que había una posibilidad, ¿no?, de hacer las cosas bien, y con él empecé a hacer visitas en el club de Villar de Lleida, el antiguo club, y básicamente a jugar con él, estar horas y horas jugando con él. En este pueblo hay tradición desde hace muchos años. Este año hay una nueva edición del Open de Carme, que se organiza aquí entre febrero y marzo siempre. 8 mesas en el Teatro del Pueblo, vienen entre 80 y 100 jugadores. Son 2 semanas de billar aquí, muy en un pueblo de 700 habitantes, ¿no? Entonces, siempre el blackball ha sido mi billar más próximo, ¿no? Hemos viajado, hemos jugado europeos, mundiales, organizamos con Joan el Catalonia Pool Festival, que es un festival fantástico, ¿no? Bueno, la primera final de snooker que miré por la tele la ganó Ken Doherty. No sé cuántos años hace de esto, pero ya me gustaba mucho verlo, ¿no? Ya veías que era un juego muy difícil. En este pueblo teníamos la televisión por cable y tenías el Eurosport gratuito en alemán, pero da igual, ¿no? No te importaba qué decían, pero lo que veías, ¿no? Entonces intenté buscar cuáles eran las opciones para jugar a snooker, y en Barcelona había 2 sitios, el bar snooker, ¿no?, una coctelería donde hay una mesa, y después el bowling Pedralbes, cerca del Camp Nou, donde ya no están las mesas ahora. Y ahí empecé a jugar, y también empecé a competir en algún Open de ahí, ¿no?
Y después ya llegó, al cabo de unos años, a lo que era AESA, que ahora es la competición llamada LASE, ¿no? Y en AESA, en 2009, llegué a jugar la fase final a Madrid y perdí la final contra un jugador inglés. Y esto me dio una beca para ir a jugar el europeo en Rumanía. Cuando vas a jugar algo así es la bomba, ¿no? Porque ves a jugadores que, de hecho, el campeonato este lo ganó Luca Bressel. Y lo veías, el chaval creo que tenía 14 años y se llevó el campeonato de adultos, ¿no? Había jugadores como Kurt Mafflin también, que es un noruego que está jugando en el Main Tour, Alex Borg, que es un maltés. El grupo que yo jugué, creo que gané al jugador búlgaro, al rumanés, y había un polaco que me destrozó un 4-0 en nada, ¿no? Pero bueno, aprendes, ¿no? Y sabes que tu juego es muy mediocre, ¿no? Pero el snooker es muy mental también y puedes... Recuerdo ganarle una partida a David Hogan, que era el mejor jugador irlandés del momento, ¿no? Amateur. Y le gané una partida, yo ya lo celebré, ¿no? Yo, mi máximo break es 118, he hecho aquí y no tengo ninguna centena más. He hecho 80, 90, pero siempre cuando llegas ahí, ¿no? Es muy difícil. Soy cocinero también yo y pues en una ciudad como Londres, pues a tirar currículums y a primera a ganarte la vida. Hay una academia en Gloucester que es espectacular, la academia de ahí, y quería ir ahí, pero pagarte esto es, bueno, imposible, necesitas sponsors, da igual, ¿no? Conocí a Jenny Levans ahí, que es la mujer de uno de los secretarios, creo, de la European Blackball Association, ¿no? De la EBA, y me preguntó que si quería jugar con un equipo con ella. Empecé jugando los lunes con ella, los miércoles con un equipo de 11 y los viernes jugaba campeonatos individuales. Jugando esto, pues participabas en cada semana, ¿no? Jugando. Y ahí también pues conocí a Jimmy Carney, que tiene un club en Basildon, cerca de Londres, y organizan unos campeonatos muy, 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 muy buenos. Mi última participación, llegué a cuartos de final y Ian Ali me metió un 4-0 en 14 minutos o 15 minutos, algo así. La bomba, ¿no? Es el mejor coach del mundo. Quizás él y Nick Barrow están ahí, ¿no? Y claro, estar con él 4 días y poder hacer todas las preguntas que quieras era maravilloso, ¿no? Y Terry Griffiths y PJ pues se juntaron para crear lo que era la, ¿no? la Biblia, ¿no? de cómo ser un buen coach, ¿no? Fueron 3 días de creo que unas entre 6 y 8 horas quizás al día, y al final un examen. Y me di cuenta de que estaba haciendo más de la mitad de las cosas mal, ¿no? Como jugador. Qué guay, que yo me pensaba que estaba haciendo cosas bien y no. Y entonces esto te da motivación para seguir para adelante, ¿no? Y crecer como jugador. Y de hecho, esto hace, cuando estuvimos en Irlanda, en 2013. Y aún estoy, ¿no? Perfilando, ¿no? mi estilo, pero bueno, el cambio fue brutal, ¿no? Una parte que me gustó mucho que era la parte de preguntas, ¿no? Yo tenía un listado de preguntas que el PJ me dijo, bueno, ¿cuándo acabarás ya de preguntarme, ¿no? Antes de irme a Irlanda, yo ya daba clases de billar. Habíamos empezado con Luis Cubero a escribir, a hacer cosas, ¿no? No era tan serio, ¿no? como ahora, que ya las instalaciones son ya idóneas, ¿no? Para hacerlo. Y PJ, claro, te da tanta información y te da cómo hacerlo, ¿no? Y sí, después de PJ todo era muy fácil, ¿no? Porque te lo ha enseñado muy bien y tú solo tienes que trabajar, ¿no?
le gustó el nombre también a él, ¿no? De hecho, hay una snooker farm en Inglaterra, ¿no? Y yo siempre había pensado que quizás era un buen nombre, ¿no? Porque estoy en un pueblo que a veces en medio de una clase se escucha el gallo, ¿no? De aquí afuera, ¿no? Entonces el farm, que es granja en inglés, pues tiene un poco de sentido, ¿no? Bueno, en esta casa, es una casa muy grande, mi madre tiene una tienda a la planta baja, ¿no? Y estas dos mesas las subí a la parte de arriba, ¿no? Que, bueno, subir unas mesas a una segunda planta pues tiene su trabajo, ¿no? De hecho, las subimos con unas cuerdas por fuera, ¿no? por la terraza, el balcón, las pizarras por las escaleras y la parte más complicada, pues este de aquí tiene la culpa, ¿no? Porque antes aquí había varias habitaciones, pues a tirar paredes, todo para afuera, y después te das cuenta de que tienes que hacer aquí una reparación del suelo, porque la mesa esta son 1.200 kilos, creo. Y finalmente, cuando ya lo teníamos todo bien, puse el parquet aquí y a subir la mesa. Y mi tío hizo una historia aquí con unas cuerdas, ¿no? Y un trabajo de ingeniería, ¿no? Para hacerlo fácil y que no hubiera problema, porque te cae una pizarra de esta, se rompe y ya se ha acabado la mesa, ¿no? O te puedes hacer daño también, ¿no? Y finalmente, ya cuando la tienes aquí y lo ves, dices, esto es la bomba, ¿no? es una sala de snooker, ¿no? Normalmente hacemos las clases que hago aquí, son 3 horas que pasan volando, ¿no? Y la primera hora es grabar al jugador cuál es su técnica, ver cuáles son sus fallos, y después con una ficha pues ir matizando qué son las cosas que tendría que mejorar o qué es lo que tenía bien, ¿no? Y después, pues segunda parte de la clase, aprender a entrenar, ¿no? No sabemos entrenar, de hecho, la mayoría de alumnos que tengo siguen sin entrenar todo. Y mira que yo insisto, ¿no? que es la clave para mejorar, ¿no? Es muy difícil, tienes que estar muy encima de ti como jugador y para hacerlo todo bien, ¿no? Y es sacrificado. Cuando vienes aquí empiezas a transmitir estos temas, ¿no? A la gente, ¿no? Es muy gratificante, ¿no? Ver que quizás en un tiempo, ¿no? Habrán jugadores, ¿no? Y además técnicos, ¿no? Porque hay muchos jugadores prácticos aquí que enchufan lo que enchufan, pero no hay técnica. Lo más guay es los niños, ¿no? Esto es verlos jugar y tal, y es lo más importante, porque si vas a jugar campeonatos te das cuenta de que no hay juniors. Y desde hace un par de años estoy trabajando en ello, con el equipo de Black Ball Farm en la Superliga. El año pasado pues teníamos 4 chavales ahí y que estaban jugando la final conmigo, ¿no? Y veías a la gente y era fantástico, ¿no? Míralo, ¿no? Un chaval grande y ahí, ¿no? Los niños ahí, fantástico. Si esto estuviera ahí, sería una escuela, me dedicaría a esto, seguramente, seguro. Porque en Inglaterra los juegos indoor son importantes, ¿no? Hay billares en las escuelas, ¿no? Hay actividades, ¿no? Y esto sería lo más interesante que se podría hacer aquí, creo, ¿no? Lo primero que hacen mal es ponerse mal, ¿no? Las piernas, ¿no? ¿Dónde van los pies? La mayoría de los jugadores nunca ha pensado en esto, ¿no? Entonces, no, claro, si no lo saben, ¿no? Alguien se lo tendrá que decir. Normalmente, si lo haces bien, en 2 semanas puedes rectificarlo y después ya hablaremos del puente y más adelante, ¿no? De la cue action, ¿no? No tenemos nomenclatura, ¿no? No hay un glosario hecho de virar.
me gusta mucho la palabra, la imagen, ¿no? ¿De dónde sale la imagen, ¿no? Pues resulta que es una mala traducción de olvidar francés, ¿no? L'image en francés quiere decir presentación, ¿no? Cuando ya te has puesto a la mesa, tienes que presentar tu tiro, ¿no? Y esto es la imagen, ¿no? Normalmente siempre tienes una preparación, ¿no? Antes del campeonato, y este día quizás me salió todo mal, ¿no? Antes, pero bueno, llegué ahí y vas jugando, vas viendo que estás bien y te vas sorprendiendo de que, bueno, que quizás, ¿no? Puede ser tu día, ¿no? Un poco sorprendido porque no me lo esperaba, no estoy entrenando mucho porque este juego es mucha dedicación, ¿no? Hacer muchas rutinas y todo esto es tiempo, ¿no? Y también, pues, con la Black Ball Farm, la escuela, ya tienes otras expectativas también y no entrenas lo suficiente, pero aún así, ¿no? El día va avanzando y cuando estás a la final dices, vamos a por ella, ¿no? Bueno, un poco decepcionado, ¿no? de la federación, ¿no? Continúa con no dando importancia, ¿no? al juego, pues snooker, a Black Ball, ¿no? Americano también lo tiene dejado, ¿no? Incluso el hecho de que no recibas ni un trofeo, ¿no? para ganar el campeonato de Cataluña, que te hagan la foto y no tengas nada, ¿no? Para mí es un detalle importante, ¿no? de la poca participación, ¿no? de federación a nuestras disciplinas, ¿no? Pero bueno, lo importante es disfrutar y jugar, ¿no? Pero hay cositas que estaría bien tenerlas en cuenta, ¿no? de parte de ellos, ¿no? Bueno, yo como jugador tengo talento, creo, estoy ahí, pero mi cabeza es un desastre, ¿no? Es mi peor enemigo. A mí siempre me preguntan, ¿qué? ¿Con quién juegas? Contra mí mismo, porque es que soy mi peor oponente, ¿no? A mí me cuesta mucho concentrarme, ¿no? Hay un jugador que tuve la oportunidad de ver en persona en el Jersey Festival of Pool en 2007, que es Mark Selby, y es fantástico, ¿no? Es un jugador que lleva ya un tiempo de número uno de snooker y además verlo jugar es brutal, ¿no? Esta peculiaridad que tiene también, que se mueve un poquito, tirar, es algo muy... Y el chaval es simpático, hace bromas, ¿no? Cae muy bien. Y en americano, siempre Efren Reyes es The Magician, ¿no? Es brutal, ¿no? Ver a ese jugador y a mí también me gustan estas jugadas, ¿no? de habilidad y... De hecho, tengo un vídeo, sí, que hago barbaridades en una mesa de blanco. Sí. Me cargué un par de tacos. Man just won't give in. Vivir de lo que te gusta hacer, ¿no? Lo estoy intentando, ¿no? Lo tengo aquí y quizás en 10 años, ¿no? Quizás me dedicaré a ser coach, ¿no? Let's watch him play, the jester from Leicester.